Así lo comentó el experto del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Nacional, Marino Proti, a TV Sur Canal 14 en su más reciente visita. Estas alertas tempranas son usadas en países como México para avisar a las personas sobre un sismo. Proti comentó que en la zona sur se colocarán instrumentos para tener esta posibilidad, aunque el proceso se encuentra en una fase de colocación de aparatos. Sí, la idea es poner instrumentos que puedan detectar el sismo en el lugar donde está ocurriendo para adelantarnos a las ondas sísmicas y poder dar una anticipación, digamos, en el caso, el ejemplo, por ejemplo, de un terremoto que estuviera ocurriendo por debajo de la península de Osa. Los instrumentos que tengamos en la península de Osa nos van a permitir registrarlo ahí, determinar que es un sismo grande y que está creciendo y poder alertar, por ejemplo, a Pérez Celedón en 10 segundos antes de que lleguen las ondas sísmicas y el Valle Central quizás unos 20 segundos antes del arribo de las ondas sísmicas. El experto fue claro que en la parte sur, por su constante movimiento, es una zona importante para usar este tipo de tecnología, aunque son fases que se tienen que ir avanzando como parte de todo un proceso para echar un sistema que sería de gran ayuda en la prevención. Bueno, en este momento lo que estamos desarrollando es la componente tecnológica de registro y determinación de que el evento es un sismo grande y que está creciendo. La parte de cómo demos el mensaje a la población vendrá en el momento en que la población esté preparada. Paralelo a eso, hay una capacitación de la población sobre qué debe hacer en caso de un sismo, pero eso vendrá en una etapa posterior al estadio en el que estamos ahora. Según Proti, pasará todavía un buen tiempo para que se concrete todo el proceso y se pueda realizar una alerta temprana, todo basado en afinar los detalles y que sirva al 100% y no vaya a ser una falsa alarma para la población. Bueno, la parte instrumental pensamos que va a estar lista antes de mitad de ese año. Y después viene toda la parte técnica de afinamiento, los algoritmos para poder ir reduciendo el número de falsas alarmas, el poder determinar las características propias de las fuentes sísmicas. Y no haremos, yo calculo que en 2-3 años todavía no haremos alerta a la población para estar completamente seguros de que el sistema funcione y que la población esté preparada para recibir la alerta. Proti es uno de los especialistas que comentó en varias ocasiones la opción de un sismo fuerte en la zona sur, basado en la acumulación de energía que existe en esta parte del país.